A todos mis amigos del grupo les saludo con mucho, mucho cariño. Espero que estén todos bien. Les informo, le doy una información confirmada de aquí del despacho del ministro de Interior y Justicia, que hoy estoy de servicio y nos mandaron hoy a poner chaleco y nos mandaron a armar. Y hoy se espera un estallido social. El alto mando militar está aquí ahorita. Y de la reunión el jefe salió y nos dijo que llamáramos a todos nuestros familiares y amigos, que hoy se espera el estallido social. Así que traten de abastecerse, comprar agua, comida, productos no perecederos, lo más necesario, porque la vaina está fea y esta gente está cagada. Así que esta información se la estoy dando de buena fe, directamente del despacho. Mandaron al ejército para la calle porque la Guardia Nacional no puede. Así que, bueno, familia pendiente y cuídense mucho. Que Dios nos bendiga, bien. Entonces lo llevo, ¿quién lo trajo? Cuídense. Señores, ¿cómo están? Son en este momento las 11 y 20 minutos de la noche. Hay un contingente importante del ejército que ha decidido no salir a reprimir. La Guardia Nacional ya no tiene fuerza. La Guardia Nacional en este momento no tiene ni siquiera el poderío físico. Están todos agotados. Y en este momento los colectivos están desatados en la calle. Les puedo dar información que en la zona del Paraíso hay cerca de 30 colectivos muertos. O sea, escuchen bien lo que les voy a decir. Hay 30 colectivos muertos porque la gente del Paraíso se defendió, inclusive desde los edificios, con bombas Molotov y armados, muy armados. En la zona del 23 de enero está terrible, por eso están prendidos los reflectores de búsqueda aérea y de combate aéreo del Palacio de Miraflores. El Palacio de Miraflores está en este momento en absoluto estado de emergencia. La situación a cada minuto se está poniendo peor. Este es el momento de tener mucha calma y de cuidar mucho los mensajes. En este momento van a empezar a escuchar muchísimos mensajes del G2. En este momento van a escuchar gente gritando, van a escuchar gente, me mataron, van a escuchar para tratar de meter miedo. Señores, los que están en la calle, en su gran mayoría, son los colectivos y están puestos por ellos. La noticia que yo les voy a dar a continuación, estoy en este momento preparándola a nivel completa, pero yo se las voy a dar a ustedes para compartirla con el grupo. Anoche los colectivos mataron 32 guardias nacionales en Los Teques. Y voy a tener en video más tarde las fotos y los nombres de esos 32 venezolanos que mataron los colectivos. Y dos guardias nacionales que se hicieron los muertos, denunciaron a los colectivos y eso ha traído el descontento dentro de la fuerza. Hay oficiales heridos y eso fue un movimiento del gobierno para buscar inculpar a Capriles y el movimiento le salió el tiro por la culata. 32 venezolanos, guardias nacionales, que fueron anoche asesinados por los colectivos. Y en este momento, en la zona del Paraíso, hay cerca de 30 colectivos muertos que están tirados en la calle y están pasando carros y los están recogiendo y se los están llevando. Carros sin placas y carros marcados del gobierno. Todas las instalaciones del gobierno en este momento están siendo custodiadas. Señores, en este momento se dio lo que siempre habíamos hablado de que ellos se iban a matar entre ellos. Por supuesto, muchos de estos colectivos están saliendo a saquear y a, si es posible, morir en su intento de robarse lo que se consigan. Y eso es parte de lo que están haciendo. Este audio tiene mucha información, porque les acabo de decir lo de los guardias, que siquiera que el gobierno me lo desmienta. Yo soy Pedro García, soy periodista y eso pasó anoche en Los Teques. Entonces, está la información de los guardias, está la información de los colectivos muertos que los están recogiendo. Una vez más, desmiéntalo. 30 colectivos muertos en el Paraíso. Las luces están prendidas porque se especula y el rumor de un alzamiento de la gente de la Fuerza Aérea es realmente importante. Este momento es muy delicado y no caigan en mensajes, ni caigan en errores, ni caigan en estar repartiendo cosas que no son. Escuchen bien, hagan bien la selección.
y pasen mensajes. Y a todos sus amigos y sus contactos, prudencia, a cuidarse y a defenderse. Porque este es el verdadero momento de la patria, en el que esta gente puede ser que en las próximas horas inclusive salga porque entre ellos mismos se mataron. Entonces, ojo que lo que viene es muy importante en las próximas horas. Un abrazo a todos. Señores, les saluda Pedro García. Tengo la información directa de Miraflores. En minutos van a empezar a rodar noticias y audios del G2 cubano, en donde dice que un grupo de personajes de la oposición está llamando al gobierno para aceptar el diálogo. Señores, es mentira. Rueden este audio. Nicolás, estás descubierto. Yo sé que estás llorando en Miraflores. Yo sé que estás pidiendo irte. Y yo sé que te están manteniendo ahí. Nicolás, estás asustado. Y mandaste a bajar los cerros pensando que iban a defender a los colectivos. Y resulta que los cerros son los que están atacando a los colectivos. Y al Guardia Nacional que mataron en el Valle Coche hace 25 minutos, lo mataron tus colectivos, Nicolás. Y ese muerto también es tuyo. Igual que los 32 muertos de los teques de anoche, más el Guardia Nacional muerto en San Antonio de los Altos, más todos los civiles que has matado. Tú sabes que son tu responsabilidad, Nicolás Maduro, y en La Haya vas a pagar por el crimen. Señores, no hagan caso de los mensajes que van a hablar de diálogo a partir de este momento. Están en un momento desesperado. Di la verdad, Nicolás. Sal y háblale al país. No Freddy Bernal por Periscope. No, señor. Sal tú. Sal tú. Y dile al país que estás asustado y que te quieres ir y que Cuba no te quiere y que lo que quieres es irte para Guyana, Nicolás Maduro. Sal y di la verdad, si eres hombre y si eres macho, que yo sé que no lo eres. Fue súper arrecho, primo. Bueno, te tengo una noticia, primo, que si tienes una botella de whisky, te voy a decir una vaina. Ponla cerradita al lado de la mesa. Y si tienes un santo a que rezarle, échele bola. Maduro acaba de decir que se va. La familia ya está en Miraflores, está llorando y quiere que lo saquen de ahí, que se va, se va. Cuba no lo quiere, lo más probable es que se vaya a Guyana. Pero se va. No quieren que se vaya Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, Aristóbulo Ituri y Padrino López son los que le están diciendo que no, que se quede y que aguante. Pero se va. Nicolás se va y se quiere ir y ya aparentemente la posición es bastante seria de que se quiere ir y se quiere ir ya. ¿Quién está orquestando esto? El ejército. Fuerte Paramacay está alzado, Fuerte Tiuna está alzado en el lado del ejército. Y se especula que ya hay dos columnas en Zulia que están alzados también.